bendiga, hermanos. Alabamos y glorificamos el nombre del Señor porque nos permite estar un nuevo día viviendo, estando aquí, y por lo tanto estar un nuevo día para buscar su rostro, para deleitarnos en su palabra, para alabarlo, para glorificarlo y para bendecirlo. Vamos a continuar nuestro estudio en el Salmo 119. Nos corresponden los versículos del 153 al 160, que están bajo la letra del alefato hebreo re. Y dice así: mira mi aflicción y líbrame, porque de tu ley no me he olvidado. Defiende mi causa y redímeme, vivifícame con tu palabra. Lejos está de los impíos la salvación, porque no buscan tus estatutos. Muchas son tus misericordias, oh Jehová. Vivifícame conforme a tus juicios. Muchos son mis perseguidores y mis enemigos, mas de tus testimonios no me he apartado. Veía a los prevaricadores y me disgustaba porque no guardaron tus palabras. Mira, oh Jehová, que amo tus mandamientos. Vivifícame conforme a tu misericordia. La suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Estamos ya casi por terminar este salmo y vemos cómo todo este salmo, sus 176 versículos, nos hablan de la fidelidad de Dios, de la importancia de conocer y de cumplir los estatutos y los decretos de Dios. Como el salmista en varias oportunidades le dice: vivifícame porque en ti he confiado, he guardado tus estatutos. Clamé a ti, socórreme, porque yo he guardado tus estatutos. Hay un cómo clamar a Dios. Algunas veces nosotros pensamos, ingenuamente digamos, que Dios tiene que actuar como nosotros queremos solo porque se nos ocurre. Se nos olvida que Dios es soberano. Y yo no sé por qué, como que llegamos a pensar que fuera nuestro sirviente y que le podemos dar una orden. Tengamos cuidado. Dios es soberano. Él es soberano. Nosotros podemos venir ante Él y clamarle y esperar su respuesta. No podemos obligarlo. No podemos ordenarle. Nosotros somos los que le clamamos a Él. Él es Dios. Él es Rey. No hay nadie ni sobre Él ni igual a Él. Él es el único. No nos olvidemos de eso. Ahora, nosotros queremos sentirnos vivificados porque las circunstancias de la vida nos pueden, pues, opacar o sentirnos, hacernos sentir mal. Queremos sentirnos vivificados. Acerquémonos a Dios. Acerquémonos y meditemos en su palabra, conozcamos su palabra, cumplamos su palabra y vamos a ser vivificados en Él. Es impactante cuando uno realmente recibe esas fuerzas que solo pueden venir de Dios. Esos momentos en los que uno se siente completamente débil y uno siente que ya no puede dar más. Y realmente ya no puede. Pero la palabra dice que es en nuestra debilidad que Él se fortalece. Entonces es el momento en que nosotros podemos venir ante Él y decirle: ya no aguanto, ya no puedo. Y Él se va a vivificar en nosotros y nos va a levantar con nuevas fuerzas, que ni nosotros vamos a entender de dónde salieron esas fuerzas si ya no había ninguna. Va a multiplicar nuestras fuerzas, nuestro ánimo, y nos va a dar paz y nos va a dar gozo. Y la paz que Dios da no es como la que el mundo da, dice su palabra, porque la paz que Él nos da es esa que sobrepasa todo entendimiento. O sea que racionalmente nosotros podemos decir: no hay nada que pueda explicar por qué tengo paz, porque bajo las circunstancias que estoy viviendo puedo tener todo menos paz. Pero tengo paz. ¿Por qué? Porque estoy aferrada a Él. Él es el único que me puede llenar de paz en medio de las circunstancias. Y entonces llego a entender que no depende de mí, que depende de Él. Que lo que vivo, lo vivo por Él y para Él.
porque todo, todo en nuestra vida se trata de Él. Es por Él y es para Él. No se trata de nosotros. No se trata de qué tan alto lleguemos, qué tanto logremos. No, no se trata de nosotros, se trata de Él. Comprendamos eso, se trata de Él. Y nosotros vivimos por Él y para Él. Por eso toda honra, toda gloria y toda alabanza le pertenecen única y exclusivamente a Él. Así que vamos a platicar con el Señor y le vamos a ir a dar honra. Le vamos a ir a dar gloria, vamos a ir a rendirle alabanza, vamos a rendir nuestra vida y vamos a esperar que Él nos vivifique, que Él nos fortalezca, que veamos su poder manifiesto en nuestra vida y podamos nuevamente rendirle gloria, honra y alabanza. Así que vamos y pasemos un maravilloso momento con Dios. Que el Señor los bendiga.